José Luis, majo. Yo te puedo dar un abrazo, ¿eh? Bienvenido a la casa de ATA. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Te parece bien que hagamos ahora una entrevista y tal? ¿Vamos hacia ello? Muy bien. Síganos, vengan con nosotros. Bienvenidos a una edición especial de Tomando el Aperitivo con hoy en Córdoba y con una persona que además merece la pena, si no la conocen, que la conozcan ahora al detalle, porque es José Luis Perea Blanquer. Blanquer, sí. El Blanquer es poco cordobés, yo creo. No, es valenciano, ahora te comentaré también. Y que es nada más y nada menos que el secretario general de la Federación de Empresarios Autónomos, o bueno, de Trabajadores Autónomos, ATA, que queda claramente aquí puesto. ¿Qué hace un hombre como tú, cordobés, en Córdoba, y teniendo aquí la sede, además, ATA, ¿no? Sí, bueno, ATA es un proyecto muy bonito, a mí me enamoró desde el primer día, llevo trabajando prácticamente 20 años, es un proyecto de emprendimiento, como no puede ser de otra manera, lo inició el padre de nuestro actual presidente, una persona que era agente comercial, que visitaba, lógicamente, muchísimas tiendas y que conocía pues las dificultades que tenían los trabajadores autónomos y además que se dio cuenta pues que no estábamos bien representados ni en la parte empresarial ni en la parte sindical, es decir, nuestros problemas prácticamente no estaban en la agenda ni de sindicatos ni de patronal. Decide, pues al principio de los 90, crear una asociación. Pues no sabe muy bien por dónde empezar, empiezan dando charlas por los pueblos de la provincia, casi se arruina. Y cuando, porque llegaban a un pueblo, invitaban a todos los autónomos, los invitaban a una cerveza, pero nadie luego se apuntaba a ATA, ¿no? Hasta que descubren una cosa, pues que hoy día es prácticamente una herramienta cotidiana, que es el telemarketing, gente llamando a las casas de los autónomos, intentando afiliar, y así consigue, pues, abrir Córdoba y empezar a expandirse por toda Andalucía. Cuando teníamos 1000 socios, se abrió una oficina, nos vamos a Extremadura, después de Extremadura damos el paso a Castilla-La Mancha y así sucesivamente, bueno, pues después de 25 años que celebramos este año, pues tenemos presencia en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, somos la organización de autónomos más importante que hay en este país, tenemos casi 400.000 socios directos e indirectos y más de 300 y pico organizaciones que están integradas en ATA. Y trabajamos fundamentalmente para el socio, para el autónomo, ¿no? Queremos mejorar las condiciones de los autónomos. Yo creo que se ha hecho un trabajo bueno en estos 25 años, sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Donde ha habido muchísimos avances, donde prácticamente hoy el autónomo tiene los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena. Sí es cierto que las prestaciones que recibe pues no son las mismas, porque bueno, el 80% de los autónomos cotizan por la base mínima y nosotros cobramos en función de nuestra base de cotización. Pero en cuanto a derechos, equiparación de derechos, pues estamos en la misma situación, ¿no? Nos podemos poner enfermos, cobramos desde el primer día, podemos tener un accidente de trabajo, cobramos desde el primer día. Cuando tenemos una enfermedad grave o un accidente grave, a partir del segundo mes dejamos de pagar la cuota de autónomo. Tenemos derecho a la maternidad, a la paternidad, a la conciliación, a la formación, etcétera, etcétera. Tenemos la tarifa plana, algo que ha sido un impulso muy importante para que la gente, no joven, no solo los jóvenes, sino también los mayores que se salieron en la crisis del mercado laboral y que no les quedó más remedio que ponerse y trabajar por cuenta ajena, pues tuviesen esa facilidad durante el primer año. En Andalucía tenemos también la suerte de que hay un segundo año de tarifa plana, es decir, los dos primeros años que son los realmente de dificultad para los negocios, bueno, pues ahí pagamos solo 60 euros. Es decir, tenemos una serie de derechos que yo creo que se han ido consiguiendo en los últimos años y que han puesto en valor pues lo que es el trabajo autónomo. Yo creo que quizá el éxito de ATA, más que las negociaciones, más que arrancar de los gobiernos estos derechos, ha sido dignificar el trabajo autónomo, ¿no? Dignificar a la figura del autónomo. Yo recuerdo que cuando yo iba al colegio firmaba en la ficha que mi padre era industrial. Mi padre ha sido autónomo sí. Toda la vida. Y firmaba eso, que era industrial, ¿no? No había esa figura, no se reconocía. Y yo creo que el trabajo que hemos hecho ha sido dignificar al trabajador autónomo, un trabajador autónomo que es el centro, por ejemplo, cuando hay elecciones nacionales, autonómicas, incluso locales, la agenda de todos los partidos políticos se lleva al trabajo autónomo, pero que también es un colectivo muy atractivo para las grandes compañías, para las telefonías, para los carburantes, etcétera, etcétera.
Ese es nuestro trabajo, eso es lo que venimos desarrollando en toda España, casi 300 personas. Somos una organización muy joven, acabo de decir que cumplimos este año 25 años, eso en el mundo asociativo es prácticamente nada. Pero con mucha ilusión, con muchísima gente joven y, como digo, con muchísimas ganas de seguir trabajando y más en estos momentos de tanta dificultad. Eso iba, nosotros estamos separados no porque nos llevemos mal, sino porque seguimos con el problema de la pandemia y entonces mantenemos el tema. Sí. Nos acabamos de quitar las mascarillas, tenemos aquí el liquidito, es evidente que hay que hacer las cosas así. Pero yo le contaba a José Luis que cuando el mundo se cayó el día 13 de marzo en España o en esa semana, según los confinamientos que fueron en determinados momentos, a nosotros el día 13, nosotros nos encontramos que todos los contratos que teníamos por delante habían caído y la situación era muy compleja, que incluso nuestros anunciantes habían tenido problemas, que la vida era otra. Y vosotros, a través de la cuenta de ATA de LinkedIn, a través de la cuenta de ATA de Lorenzo Amor, del presidente de la asociación, empezasteis a ayudar, mandar información, estar beligerantes además, en mover a la masa social de autónomos a que tiráramos hacia adelante. Y yo consulté, no había hablado nunca con ATA, había seguido a Lorenzo, como te decía, porque es muy, muy, muy visible en redes sociales, específicamente en LinkedIn. Pero a mí me llamaron, yo solicité el tema, me avisaron que tardarían 3 o 4 días, me llamaron un sábado por la tarde, una señora amabilísima, que no recuerdo su nombre ahora mismo, me dio todo tipo de información, estuvo una hora conmigo, me mandó toda la información, se preocupó de ello durante días y yo no era socio de ATA. Sí. Pero es que además yo se lo dije a más gente, porque claro, fuisteis tan amables y había gente que ni siquiera había pagado autónomos en los últimos 3 meses porque estaban jorobados, tenían problemas y también los ayudasteis y les disteis salidas. Eso ha sido una labor espectacular, la que estáis haciendo y la que habéis hecho en estos 4 meses. Sí, seguimos haciéndola. Cuando este fatídico 13 de marzo revoluciona el mundo, en lo económico, en lo sanitario, en lo personal, en muchas facetas, en lo humano, ¿no? Nuestro presidente entiende que tenemos que hacer un trabajo social, tenemos una responsabilidad social con el colectivo y nos abrimos a todo el colectivo. Es decir, nosotros tenemos una vocación, tenemos unos socios que son los que pagan nuestra organización con sus cuotas, que gracias a los 25 años que llevan, muchos de ellos pagando, pues podemos hoy sentarnos aquí. Pero es cierto que nosotros entendimos, Lorenzo entendió, el presidente, que había que abrir la organización, que teníamos que hacer un trabajo, una entidad de responsabilidad social, y empezamos a atender a todo el mundo. Bueno, eso nos supuso pues, prácticamente 2 meses de trabajo, de lunes a domingo, 12 horas, con un equipo más de 100 asesores, día y noche trabajando, y hemos atendido pues, algo más de 100.000 consultas. 100.000 consultas de autónomos, consultas de todo tipo, es decir, consultas jurídicas, tramitación de ayuda económica, pero en muchos casos hemos sido pues, prácticamente un psicólogo, es decir, escuchado la problemática, la dificultad, las tragedias tan importantes en lo personal y en lo profesional que han vivido, como tú bien has relatado, es decir, a muchísimos autónomos se les cayó el mundo en ese momento, sin posibilidad de ingresos, sin posibilidad de contratos, de clientes, en sus casas confinados, sin poder salir, sin poder ir a los negocios, es decir, estaban en una situación muy, muy complicada. Y nosotros entendimos que lo que teníamos que hacer era, por un lado, negociar con el gobierno un paquete de ayudas para esta gente, que yo creo que ha sido un paquete de ayudas prácticamente histórico, sin ningún parangón, porque en la mitad del colectivo, hay 3.200.000 autónomos, bueno, pues la mitad del colectivo en nuestro país ha solicitado la ayuda y ha tenido la ayuda también gracias al trabajo ímprobo de las mutuas de accidentes de trabajo, que han sido los tramitadores, donde han puesto a trabajar a los fisios, a los médicos, a los secretarios, a todo el mundo, porque sabía que era algo ágil y que había que hacerlo, y por eso yo desde aquí quiero reconocer su labor. Y prácticamente, bueno, pues hemos cubierto durante estos meses, o el Estado ha cubierto con ayuda a estos autónomos. Pero te digo, son 100.000 autónomos los que hemos atendido y es verdad que hemos tenido momentos muy difíciles, es muy difícil envolverte, por así decirlo, irte a casa tranquilamente o trabajando desde casa ante situación tan problemática. Hemos tenido casos de asesores que, bueno, pues han pedido un poco
no tratamiento psicológico, pero sí cierto relax, porque es muy difícil que las tragedias que te cuentan en cada momento no te afecten, efectivamente. Pero bueno, satisfechos del trabajo que hemos hecho y seguimos trabajando, ¿no? Y tú, como bien has referido, ha habido mucha gente que los ha pillado fuera de juego, que por mal momento difícil han estado de baja, o simplemente porque eran los autónomos estacionales, ¿no? Autónomos de temporada, como los feriantes, por ejemplo, que desarrollan su trabajo durante el verano, y que evidentemente pues hemos seguido trabajando con el gobierno para que ahora tengan también 3-4 meses de protección en alguna ayuda, y seguiremos trabajando pues para el colectivo. Pero también es cierto que el fondo de armario, que es lo que a mí me gusta decir, es el que hay. Las posibilidades económicas, bueno, pues si no nos ayuda Europa, van a ser complicadas. Por tanto, es necesario ahora mismo pues que la Unión Europea también nos eche una mano. Y yo creo que no tenemos que tener ningún pudor desde el Gobierno de España en pedir ayuda, porque realmente hemos tenido una situación histórica desde el punto de vista de la tragedia humana y profesional y económica que trae consigo, y necesitamos, lógicamente, que ahora nos ayuden. De eso vamos a hablar después de que Golfi, que ya sabes que es nuestra mascota, suscríbanse, suscríbanse, por favor. Que si no, se lo manda a casa y no tiene COVID, pero es carnívoro. No, esto es una amenaza, pero no es cierto, no es cierto. Vamos a seguir hablando de ello. Yo te quiero comentar una serie de cosas, pero eso será en la segunda parte. Véanme los consejos, por favor, que nos permite a mi familia y a mí comer. De vez en cuando está bien. Ahora volvemos, chao. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? ¿A Radio TV Golf? ¿A Televisión Golf? ¿A Epic Española? Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en La Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.
Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mandes a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Vale, aquí estamos en la segunda parte. Estábamos comentando previamente que la situación es mundial. Tú hablabas de las ayudas, del tema de las ayudas. Leía o veía, no recuerdo muy bien, una entrevista, porque ya llegas a recibir tanta información, de Santiago Niño, que hablaba que llegarán las ayudas en octubre bajo un nombre de no rescate y en abril empezará a fluir el dinero. ¿Tú crees que va a tardar tanto o realmente...? Vamos a ver, no tengo la bolita para saber. A mí, yo entiendo que cuando, por ejemplo, ahora mismo en la Unión Europea, que están nuestros líderes, los responsables de los gobiernos, están discutiendo, están sentándose, bueno, pues yo entiendo que cuando la gente no se levanta de la mesa es porque hay una intención de llegar a un acuerdo. Claro. Evidentemente tenemos que ayudarnos, la situación esto prácticamente no es manejable sin ayuda, y yo espero que evidentemente, bueno, pues la gente tenga pues esta red de protección de la que se habla. Pero recuperación económica, me temo que el año 2021 va a ser muy complicado también. Hay reactivación, es decir, prácticamente hoy 9 de cada 10 autónomos ya está trabajando, ya tiene su negocio abierto, pero eso es una cosa, y otra cosa es la recuperación económica. Ahora mismo el autónomo está trabajando para intentar cubrir gastos, cubrir, y ya para él es un éxito el hecho de que no le cueste tener abierto su negocio, pero también hemos visto negocios que han abierto y que luego han vuelto a cerrar, pues porque con las limitaciones de aforos, con los rebrotes, es decir, nosotros no seríamos capaces de aguantar, los trabajadores autónomos no seríamos capaces de aguantar un segundo confinamiento generalizado, sería prácticamente imposible. ¿Puede ocurrir? ¿Tú qué crees? Bueno, pues desde aquí evidentemente haría un llamamiento a la responsabilidad, puede ocurrir perfectamente. Y yo veo que hay muchos comportamientos que no son responsables. Parece, es verdad que hemos dado ejemplo en esta ciudad, que ha sido un ejemplo pues para la BBC de Londres, inglesa. Bueno, pues cómo estábamos viviendo el confinamiento en Córdoba, pero luego parece que se nos ha olvidado todo. No sé si es que no tenemos el conocimiento y la información de lo que realmente ha ocurrido en Madrid. Yo lo sé,
porque bueno, tengo compañeras en Madrid y hablo con ellas todos los días, tenemos nuestra sede en Madrid y hablo con la gente y he estado hablando durante este tiempo y sé la situación que han vivido, confinados en casa, en un piso de 70 metros, con dos niños sin poder sacarlo, y luego encima las tragedias familiares alrededor que ocurría. Y como no hemos tenido esas imágenes, no hemos tenido esa información, quizás pues se nos ha olvidado demasiado rápido lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo entiendo que si no mantenemos estos comportamientos mucho más responsables, si no dejamos las fiestas, no dejamos las celebraciones multitudinarias, utilizamos las mascarillas, la distancia social, el gel hidroalcohólico, todo tipo de cosas, vamos a tener un otoño muy complicado. Ya, de hecho, el número de rebrotes y el número de contagios están datos de mayo, ¿no? O sea, algo que realmente no es bueno. Y no es bueno porque los negocios, detrás de la crisis sanitaria, claro, viene la crisis económica. Es decir, los negocios no están para soportar esta situación. Como veis, si es que se puede preguntar, que no quiero meterte en un lío. ¿Cómo veis la situación que tenemos por delante en los próximos meses? Complicada, la vemos complicada. La vemos complicada porque, bueno, como te he dicho antes, el hecho de que empecemos a abrir y reactivar nuestros negocios no significa realmente recuperación. Nosotros hacemos puntualmente un barómetro, pues cada dos meses, cada mes y medio, para pulsar un poco cómo está el sector. Es decir, hablamos directamente con los autónomos, solemos entrevistar entre 2.500 y 3.000 autónomos y de ahí sacamos conclusiones, evidentemente, porque nos gusta mucho estar pegados a pie de negocio, ¿no? Pues prácticamente un 10% nos decían que no iban a llegar a diciembre, es decir, estamos hablando de casi 310.000 autónomos que seguramente no lleguen a diciembre. Es una situación muy complicada, son datos que están por encima de la anterior crisis, de los años 2008-2009, ¿no? Entonces, una situación que vemos muy difícil. Remedio es complicado, es decir, aquí tenemos que ir de la mano lo público con lo privado, es decir, nosotros vamos a seguir peleando porque haya un mantenimiento de la ayuda, sobre todo cuando haya una caída de actividad, es decir, más que por sectores, por caída de actividad. Y te pongo un ejemplo que es muy gráfico. Un periodista de información, un fotógrafo de información del ámbito del periodismo está todos los días trabajando, todos los días tiene trabajo. Un periodista de estudio que cotiza en el mismo epígrafe, pues se le han caído las comuniones, los bautizos, las bodas, etcétera, etcétera, y tiene una situación complicada, ¿no? Mucho más para la gente que trabaja estacionalmente, que tiene sus trabajos en verano, los feriantes, la gente que va montando conciertos en los pueblos, en nuestros pueblos de los Pedroches, ¿no? Etcétera, etcétera, que no van a volver a trabajar hasta el año que viene. Es decir, ahí tendremos que ayudarlos porque si no es muy complicado. No es imposible. Sí. Este tema es mundial, que era lo que te comentaba. Sí. Yo hablo con mucha gente por el tema del golf y porque todos tenemos amigos en todas partes, sí. Y es así, ¿no? Y una buena persona y muy buen amigo, que no voy a mencionar exactamente el nombre, que está en Dubái y que se dedica a temas de restauración, su hermano está en Estados Unidos, que también tiene un montón de restaurantes, me comentaba: Mariano, es que esto aquí se ha parado y no, sí, tiene pinta de que arranque. Estamos perdiendo $250.000 que no tengo al mes, ¿eh? Sí. Porque tampoco hay las grandes ventajas y la gran manera de hacer las cosas que hemos podido tener aquí gracias al esfuerzo que habéis hecho vosotros y otras asociaciones, ¿no? En Chile está pasando lo mismo, tienen un nivel de infectados mayor y un país que es la tercera parte que nosotros. Todo esto se está extendiendo por todo el mundo. Te comentaba que ayer salió una noticia que la ONU cree que hay que pensar en la posibilidad de una renta mínima vital o renta vital básica mundial, porque, sí, es que si no la economía no arranca. ¿Cuál es el panorama que tenemos, Majo? Bueno, pues no sé si eso es complicado, no sé si efectivamente hay solvencia económica para este tipo de cosas, pero yo entiendo que hay países donde, como hablábamos antes, una persona sale por la mañana para ganar el pan de ese día, donde viven al día. Es decir, esta gente, por eso quizás la pandemia le está afectando, porque yo entiendo que ahí no es posible el confinamiento. No. Si los confinamos, es que los matamos de hambre. Pues tendremos que buscar algunas soluciones como globalmente, como seres humanos, como humanidad, tendremos que buscar soluciones de solidaridad unos con otros, porque evidentemente vamos a pasar una situación difícil. Yo creo que nos va a ayudar a la especie humana esta situación, ya nos está ayudando a plantearnos la vida de otra manera, a plantear las cosas, bueno, pues ver también lo efímeros que somos, lo poco que tenemos muchas veces, muchas guerras que no tienen consistencia y que son
nimiedades comparando con esta situación. Es decir, aquí hemos visto gente que se ha ido al otro barrio con 40, con 50, con 60 y con 80 años, ¿no? Y en una situación además muy difícil donde no hemos podido acompañarlo. Es decir, una situación muy complicada, ¿no?, que nos ha hecho a todos replantearnos un poco nuestra vida, ¿no? Evidentemente tenemos que salir juntos, siempre se dice desde el ámbito político, pero es la realidad, tenemos que salir juntos. Nosotros, desde nuestro trabajo, es algo que decimos, tenemos que estar unidos más que nunca, el colectivo tiene que estar más unido que nunca. Es verdad que hay siempre gente cabreada, que crea plataformas alternativas, sí, pero al final, al final las cosas se negocian con los que se negocian y se negocian en las mesas, ¿no? No en las plataformas ni en los grupos de WhatsApp, yo siempre lo digo, ¿no? Pero tenemos que estar unidos porque precisamente es una situación complicada que tenemos todos. Nos están marcando con mucha delicadeza y encanto, porque es mi mujer, que el tiempo de esta segunda parte se ha acabado. ¿Volvemos ahora en un ratito? Muy bien. Escúchenme los consejos, volvemos ya mismo. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Gol. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet? ¿Están buscando una página web? Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green Sire, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching All Radio Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf: Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway?
¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases, de vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. Ah, ahí lo tenemos. Bueno, aquí estamos. Estábamos hablando que los programas nuestros suelen ser divertidos siempre, pero la verdad es que esta situación y lo que hemos pasado, hay veces que hay que verla de una manera menos unida a la diversión. Esto no quita que ahora hablemos de otra situación, ¿no? ¿Qué es lo que tú estabas contando, ¿no? Me estabas contando a título personal antes de empezar. Nuevas situaciones, gente que se está viniendo a pueblos a vivir. Sí. Fíjate que, hombre, como todas las situaciones, siempre el ser humano tiene la posibilidad de sacar provecho y cosas positivas, ¿no? Y por contar algunas, ¿no? Estamos viendo en ATA, estamos viendo cómo hay un movimiento, o sea, la gente se ha dado cuenta que puede prestar perfectamente su servicio en cualquier punto de España, que puede prestar su servicio en una tienda, pero que también lo puede prestar desde su casa, que puede mandar por mensajería un determinado producto. Es decir, que las nuevas tecnologías están dando una utilidad y yo creo que están dando una eficacia importante, y mucha gente se está replanteando dónde vivo, dónde tengo mi almacén, dónde tengo mi tienda, cuánto pago, merece la pena, merece la pena, y esto está siendo una oportunidad para un problema que teníamos en España y que era el que teníamos todos los días de cabecera prácticamente en todos los medios antes de la crisis, que era el tema de la España vacía, es decir, o de la España vacía, que a mí me gusta mucho más ese término. Uh-huh. Es decir, la gente está haciendo una emigración, los negocios están emigrando de las capitales a los pueblos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente allí los costes son menores, se vive mejor, pago mucho menos por un almacén, pago mucho menos por una tienda, y como puedo prestar mi servicio, lo puedo hacer a través de las nuevas tecnologías. Afortunadamente tenemos una infraestructura también muy buena, unos servicios de mensajería muy buenos, pues bueno, estamos viendo asombrados este movimiento, que puede ser una alternativa muy importante a un problema que no éramos capaces de solucionar. Yo soy de un pueblo del norte de Córdoba, de Hinojosa del Duque, pues yo salí hace 30 años de allí y bueno, voy porque tengo todavía afortunadamente allá, claro, mis padres y algún familiar, pero poco más, y como yo, pues prácticamente mi generación, y es una pena porque, claro, llegas al pueblo y ves que pues que demográficamente va cada vez a menos, que cada vez se cierran más negocios, y ojalá este tipo, esta situación tan trágica en otro aspecto, pues sirva como revulsivo para esta zona, ¿no? Yo voy a contar luego al final una cosa sobre eso y nuestra experiencia personal, que todavía no hemos contado, o sea que lo voy a dejar para el final. También hablabas de oportunidades de negocio, que ha habido mucha gente que ha encontrado buenas oportunidades de negocio ahora, ¿no? Sí, bueno, desde la gente... El tema higiénico yo creo que es un tema fundamental. Hay muchísimas empresas que están utilizando los servicios higiénicos no como algo complementario a sus servicios, sino como un valor comercial más, ¿no? Entonces, evidentemente, es algo que ya como consumidor lo vemos, ¿no? Es decir, si hay medidas higiénicas, por ejemplo, yo hablo mucho ahora mismo estos días con la gente que tiene centros de ocio y guarderías, que lo han pasado mal y que lo están pasando bien, claro, y que además, bueno, pues cuidan de lo mejor que tenemos en nuestra casa, que son nuestros hijos, ¿no?
Y el tema higiénico se está convirtiendo en una estrategia comercial, es decir, si yo voy al chiquillo, le doy una mascarilla con mi logotipo, cada 2 horas limpio aquello, las bolas las limpio 2 veces o las cambio 1 vez o 2 veces al día. Es decir, más allá de los protocolos que se establecen desde el punto de vista de la administración y que son obligatorios, pues la gente quiere dar un paso más, como autónomos que somos, como empresarios que somos, siempre estamos buscando la mejora de nuestros servicios para, lógicamente, ofrecer mejores condiciones a los clientes. Por eso digo que se están generando pues muchas expectativas, gente que bueno, pues que ahora se está dedicando a fabricar mascarillas, que lo hacen de diseño. Tenemos un compañero en ATA que las está haciendo pues para personas que tienen, que son sordomudos, que tienen dificultades. Así. Y evidentemente, bueno, pues esto es una nueva oportunidad que está surgiendo, ¿no? Fíjate, ¿eh? De todos se saca siempre sí, algo positivo, claro, claro. Afortunadamente. Esto, bueno, estamos en la última parte. Cuéntanos lo que tú quieras acerca de ATA y lo que va a hacer en los próximos meses. Bueno, pues nosotros en los próximos meses lo que vamos a seguir es trabajando. O sea, vacaciones en la justa, entendemos que complicado en esta situación. Vamos a intentar con el gobierno, como te he dicho antes, que esta red de protección a los trabajadores autónomos pues siga extendiéndose para determinadas situaciones, por lo menos hasta final de año, porque hay situaciones muy complicadas, sobre todo la gente que ya no tiene expectativa de cobrar, de trabajar hasta el año que viene. Y vamos a intentar pues seguir eso, también en el ámbito de COE, donde, como sabéis, estamos, pues lógicamente en el tema de la prolongación de los ERTE. Los ERTE ha sido también una ayuda muy importante muy buena, para los empresarios, porque al final yo creo que tanto sindicatos como patronal lo han tenido claro, el ERTE es un mecanismo para que la empresa subsista, para que el trabajador cuando termine su periodo se encuentre una empresa, y vamos a trabajar en buscar pues eso, la recuperación del sector, del colectivo. Vamos a tener dificultades, lógicamente va a haber dificultades, pero yo creo que el autónomo tiene en su ADN ese gen de resistencia, permanente, de volver a reinventarse, de trabajar cada día ilusionadamente, de vencer las dificultades, y yo soy muy, vamos, en ese sentido, soy muy optimista, y no soy una persona optimista, pero sí soy muy optimista con respecto al colectivo, porque sé que en las situaciones difíciles la gente se reinventa, trabaja con ímpetu, y vamos a salir de la situación, por supuesto que sí. Y bueno, y los rebrotes, pues intentaremos concienciarnos, y yo creo que sí, que estos primeros rebotes van a servir un poco pues, para que la gente vuelva a tener conciencia de que está ahí la situación y que es difícil. Y yo soy positivo, es decir, creo que tenemos que ser positivos con las dificultades lógicas, con la situación que tenemos, pero vamos, creo que podemos ir en la buena dirección. Pues ahora vamos a un tema personal. Muy bien. Es decir, ¿nos aceptáis en ATA, por cierto? Sí, sí, claro que sí, encantadísimo. Nosotros hemos cambiado precisamente lo que José Luis decía también, pues nosotros nos hemos venido a vivir a Córdoba. Esto es la primera vez que lo digo, exactamente a la comarca de los Pedroches y exactamente a Pozo Blanco. Por supuesto, tiene uno de los mejores campos de golf que hay en España y además público. Y desde ahora nuestros programas van a tener mucho peso y mucha fuerza desde esa comarca y desde esta provincia. Así que nosotros nos hemos reventado, hemos considerado que es bueno venir a España, sí, que tiene esa peculiaridad de que hasta ahora no estaba muy llena, pero yo creo que todos podemos ir pensando en esa posibilidad. Sí, yo creo que, bueno, como bien se dice, habéis predicado con el ejemplo, es decir, lo que estábamos hablando, evidentemente, pues bueno, pues se traslada o se materializa en un ejemplo concreto, ¿no? En vuestro caso, yo creo que sí, se puede trabajar perfectamente desde Pozo Blanco, desde Alcarafejo, desde Villanueva, desde Hinojosa, siempre que tengamos la infraestructura y los medios. Yo creo que los municipios en ese sentido están avanzando. El otro día hablábamos con la Diputación de Córdoba precisamente en hacer un plan, o estaban haciendo un plan muy importante para digitalizar toda la provincia, no solo desde los ayuntamientos, sino también desde los negocios. Cuando tienes las vías y las posibilidades, lo más importante es que es tu propio ingenio, tu propia idea de negocio, que la llevas tú consigo, es indiferente donde estés. Con esa situación y teniéndoos tan cerca, ¿te apetece que tengamos una charla después de la vuelta del verano otra vez? Por supuesto, por supuesto. Será una excusa para ir a Pozo Blanco, además la zona me encanta. Y ya pues hacemos otro tipo de programa, charlamos un poco, ¿te parece? Me parece. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por habernos atendido. Te voy a dar el codo porque no queda otra. Y hasta el próximo programa, que muy será bien. Yo creo que en septiembre, ¿te parece? Perfecto. Señoras, señores, gracias por haber estado ahí. Desde luego, el personaje lo merecía y muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Y a mí, gracias por aguantarme, como siempre. Y dentro de 2-3 días volvemos otra vez. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Escuchas y ves
Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp +34 667 707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla, tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-35-53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos, síguenos en redes sociales.
Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.